Ya estás ahí, voy para allá. Está bien. ¿Dónde estás, Kerim? ¿Dónde? Al aeropuerto. Hola. Sí. El señor Kerim Jeffer está ahí. Me refiero en el lugar donde celebramos la boda. Por la lluvia, los invitados ya se retiraron, señora. No queda nadie. Gusta que revisen el bar. No, muchas gracias. Regresé. Los periódicos dicen que tu negocio crece, que encontraste yacimientos de oro, ¿no? Sí. Hace 2 años. Descubrieron un lugar. Pensamos que era pequeño, pero fue lo contrario. Después encontraron otra zona y así fue. Felicidades. Salí. ¿Por qué no quieres aceptar el dinero? Si no quieres ponerlo en el banco, utilízalo para poner un negocio. Así tu familia estará protegida. Supe que tu esposa está enferma. ¿Tú vas a cuidar de ella? Ah. Como yo no puedo hacerlo, ¿tú te vas a encargar de ella? Amigo mío, ¿por qué haces esto? ¿Por qué esa actitud, Sally? Eminé es tu esposa y madre de tus hijas. Por años te has empeñado en destruirte y destruirla sin razón. Salí, eres muy obstinado. Mira, amigo, ya somos viejos. Yo tengo a 2 hijos que aún son pequeños y tú 2 hijas. ¿Vamos a seguir peleando, Salí? Salí, si tú no quieres aceptar el dinero, si eso no te importa, tengo otra propuesta para ti. Tienes una linda hija. Comprometámosla con mi hijo menor para que se casen.
Su vida será mejor. Haré que viva como una reina. Hagámoslo antes de que me vaya. Me sentiré mejor. Salí. Amigo. ¿Es tu hijo el menor? Sí, Salí. Ese niño es muy inteligente. Aunque no le interesa el negocio, se la pasa leyendo todo el tiempo. Lo enviaré a Alemania y será un ingeniero. Allá terminará la preparatoria. Su hermano estará al frente de la compañía. Que conozca Europa para que nos ayude con las negociaciones. ¿Y si al crecer no quiere casarse con ella? Ah, Salí, mis hijos hacen todo lo que les pido. Además, ¿por qué no querría a tu hija? Kerim, ven acá. ¿Yo? Hay otro Kerim aquí. No seas tonto, ven. Saluda a tu futuro suegro. Anda. Hijo. Bienvenida. ¿Podrías limpiar la mesa, por favor? Necesito descansar. Estaré fuera por 2 días y iré a Zurich. Hablaremos cuando vuelva. ¿Ya comiste algo? Claro que comí. Mira qué hora es. Está bien, los guardaré en el refrigerador. Dame 2 minutos, ya vuelvo. ¿Y quién te dijo que podías cocinar? Así que este es el viaje a Zurich. ¡Qué tonta soy! Pero, ¿por qué me miente? De cualquier forma me echó de su casa. ¿Qué está tramando? ¡Ay, por el no! Bueno, yo voy a salir. Mis amigos me esperan. Nos vemos. Me volveré loca. ¿Cuántas amantes tiene? Vienen y van todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Hola, amigo. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué vas a querer? Quiero una cerveza. Eso no me hace falta. ¿Qué quieres decir, Feliz? Te despidieron. No quiero que pases dificultades. Usa este dinero hasta que encuentres un trabajo. Tómalo. Está bien, entonces nos vemos. Estaré en Zurich por 2 días. Tengo juntas. Escríbeme si tienes problemas. Mi tren sale en 1/2 hora. Hasta pronto. Kerim, estoy embarazada. Thank you.
resultados de laboratorio. Prueba de embarazo positivo. Ya veo. Bien, ya veo que sí. Entonces, necesitarás más dinero para el aborto. De acuerdo, yo lo resolveré. Puedes esperar un par de días, ¿verdad? No quieres tenerlo, ¿cierto? No tengo intenciones de ser padre. Y tú no podrás sola con esa responsabilidad. Oye, en este punto de nuestras vidas, ninguno puede lidiar con un bebé. Además, sabes que miré a Kenny en unas semanas. Y nosotros nunca hablamos de tener hijos. No. Yo solo te avisé. Descuida. Esas cosas pasan. Lo resolveré cuando vuelva. Debes hacer una cita con un buen doctor. Yo volveré en 2 días, ¿sí? No puedo perder el tren. Llegaste. Me asustaste. Pensé que nunca volverías. ¿Te crees muy lista, no es así? Vamos, contéstame algo. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué esperas? Mañana temprano te compraré un boleto para que te largues de mi casa. No le vas a decir nada más a mi familia, solo que te quieres divorciar de mí. ¡La historia se acaba aquí! ¡Dormirás en mi cama tú sola! Le doy asco. No me mira a la cara.
Hermana, te tengo buenas noticias. Ulloa, ¿qué te pasó en la mano? Kerim lo hizo. ¿Qué? ¿Kerim lo hizo? Yo lo golpeé en la cabeza y lo tuvieron que coser en la clínica. ¿Qué hiciste? ¿Kerim me rechazó y tú le reclamaste? ¿No basta con que todo el pueblo sepa nuestra desgracia? ¿Ahora armas otro escándalo? Hermana, yo no hice nada. Las cosas son así. Ellos no quieren ni pueden aceptarte como la novia. Pero ahora... ¿me aceptarán? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué importa? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? No podemos dejar pasar esa oportunidad. El señor Bairam vendrá mañana a hablar contigo. En unos meses me casaré con Kerim. ¡Desvergonzada! ¿Qué te pasa? ¡Como si fueran a aceptarte en tu condición! ¿Qué condición? ¿Qué condición? ¡No hay ninguna condición! ¡No sucedió nada con Kaya! ¡Tú fuiste quien salió corriendo a traer a papá! ¿No es cierto? ¡Tú le gritaste a todo el pueblo que yo estaba deshonrada! ¿Qué clase de persona eres? ¡Dímelo ya! ¡Lárgate! ¡Lo sé! ¡Sé lo que hiciste para quedarte con Kerim! ¡Lo sé! ¡No me pegues! Pensé que era un ladrón, no supe qué hacer, tenía miedo. ¡Cállate, mentirosa! ¡Sé todo lo que hiciste! Nilay te vio esa noche en la calle, ella vino a buscarme y tú la echaste de aquí. ¡Olo sabe que tú metiste a Kaya a la casa! ¡No pienso volverte a hablar nunca! ¡Largo! ¡Vete de esta casa! ¡Mañana tu nueva familia te cuidará! ¡No! ¡No quiero volver a verte! Hermana, no seas tonta. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me corres? Te juro que nada sucedió como piensas. No me hagas eso, por favor. ¡Tonta! Yo no iba a casarme con Kerim. ¿Por qué me hiciste esto? ¡Dime! Desde pequeña te he protegido. Te he amado. Te he perdonado todos tus errores. Pero esta vez fuiste demasiado lejos. Escucha, ya no eres nadie para mí. ¡Nadie! ¡Me traicionaste por unos cuantos billetes! Escúchame, sacrificaste todo por quedarte con ese hombre. ¡Quédatelo! ¡Y que seas feliz! ¡Veremos si Alá te permite ser feliz! ¡Ya! ¡Basta! Tú no te ibas a quedar con Kerim. ¡Escúchame! Yo lo amo desde que tenía 8 años, ¿lo entiendes? No estoy pensando en el dinero. ¡Ahora puedes casarte con Kaya después de lo sucedido! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo afirmas que algo sucedió? Si tú iniciaste todo esto, tú me deshonraste. ¡Tú eres la culpable de la muerte de mi papá! ¡Lárgate! ¡No te quiero en esta casa nunca! ¡Pues yo tampoco quiero verte! ¡No me busques! ¡No asistas ni a mi boda ni a mi funeral! ¡No quiero verte! ¡Idiota! ¡Me voy! ¡Idiota! Ella no me quiere, ni yo la quiero. ¡No me busques! ¡No me importa! ¡Quédate en este pueblo y con la casa! ¡Abajo, abajo, abajo! Ahora vete. Ya viste a Melek. ¡Vete! Dime, ¿qué piensas hacer? ¿Quieres que te pegue para que entiendas? ¡Vete a casa! Escucha, podría pegarte, pero no vales la pena. ¡Sigue hablando y verás! ¡Largo! ¡Vete! ¡Ahora! O voy a desplumarte, gallina flaca. Ya lo veremos. ¡Ahora verás! ¡Idiota! Thank you.
Yo creo que primero debes pagar tus deudas y callarle la boca a la gente del pueblo. Luego podrás ocuparte de tu negocio. Hija, ¿qué haces tan tarde afuera? Papá, ven a la casa. Si tienes miedo, ve a la casa con Hatice. Y si quieres, puedes quedarte a dormir, anda. Eso no. Papá, tienes que venir. Hay un hombre en la casa, tengo mucho miedo. ¿Qué? ¿Hay alguien en la casa? Salí. Vamos, niña, ¿cómo entró? Estaba afuera esperando a mi hermana, pero me quedé dormida y cuando abrí los ojos, vi que un hombre entraba a la casa y vine corriendo a avisarte. ¿Pero Melek no ha vuelto a casa? ¿No iba a llevarla a Kerim? ¡Él se comprometió! No lo sé, me vine corriendo para acá. ¡Vamos, rápido! Calla, ¿qué haces aquí? Melek. Calla, has bebido mucho, vete. No vas a dejarme, ¿verdad, Melek? ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Mira, no voy a dejar que te vayas con Calla. Él. Mírame. Vete, Calla. Yo te amo, Melek. Alguien podría venir. Te amo desde que éramos niños. No dejaré que te cases. Estás loco, Calla. Escúchame, Melek. ¡Vamos, rápido! Eres muy importante para mí, Melek. Calla, vete. Dime que tú también me amas. No, espera. Calla. ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Señor. Calla, ¿qué hiciste? ¡Eres un bastardo! ¡Maldito! ¡Nosotros ¡Papá! Nos quedamos y ahora sí nos pagas! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Maldito! ¡Calla, ¡idiota! ¡Vecinos! ¡Vengan! ¡Muévete! Señor, esto no es lo que parece. ¡Maldito, Calla! ¿Qué querías de mi hermana? ¡Salven a mi hermana! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Camina, bastardo! ¡Maldito, ¡camina! ¡Papá! ¡Te traté como un hijo! ¡Espere! ¿Y qué me hiciste? ¡Me deshonraste! ¡Maldito idiota! ¡No es así, señor! ¡Yo estaba comprometida! ¿Por qué le hiciste eso? ¿Quién querrá aceptarla como novia? ¡Bastardo! ¡Salí! ¡Salí! ¡Papá, por favor, salí! ¡Levántate! ¡Salí! Papá, ¡amigo mío! ¡Papá, por favor! ¡Amigo mío, salí! ¡Por favor, alguien que pueda ayudarlo! ¡Señor Bayram, por ¡ayuda! Favor, haga algo! ¡Papá! ¡Muévanse! ¡Nilay, revísalo! ¡Con permiso! ¡Nilay es enfermera! ¡Señor, Salí! ¡Con permiso! ¿Qué tiene, señor, Nilay? ¿Qué le sucedió? ¡Alá! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cree que estará bien? ¿Qué pasó? Nilay, dinos qué tiene, por favor. ¿Está muerto? Nilay. Reaccione, señor Salí. ¡Vamos! ¡Vamos!